El deporte y la Universidad de La Matanza, que ya tiene su propia maratón aquí. Todo listo para la cuarta edición. Con un mar violeta de remeras que rezaron la leyenda 144 ni una menos. Así, entre aplausos, risas y alegría, se inició el multitudinario maratón de la Universidad Nacional de La Matanza, donde familias enteras, entre hombres, mujeres y niños, participaron para concientizar contra la violencia de género. La importancia del mensaje de esta maratón es transparentar una problemática que se da en nuestra sociedad, que es todo el tema de violencia de género. Por eso hoy todos los participantes, que son más de 10.000, la verdad que nos ha asombrado, corren con el número del 144, que es para denunciar todos los temas de violencia de género. El maratón de la Universidad Nacional de La Matanza, en su modalidad 2, 5 y 10 kilómetros, es el más grande de toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y ya tiene una larga y conocida tradición por su condición inclusiva. Vienen a competir jóvenes con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad motriz y algunos chicos con discapacidad motriz que también participan de nuestro programa de recreación y deportes. Es una mañana espléndida y la verdad venimos a disfrutar del evento. Estuve en silla de los 11 años y cuando conocí el deporte me abrió un panorama espectacular. Conocí con gente con mi misma problemática y ahí me di cuenta que no estaba nada perdido, que recién ahí empezaba el camino. Queremos que, bueno, cada vez más gente se tiene que unir y tiene que estar más atenta, que no haya ninguna persona menos. La carrera también tiene carácter solidario, ya que cada participante contribuyó con un alimento no perecedero. La maratón no tiene costo de inscripción, ¿sí? No es a nivel competitivo, sino que es a nivel participativo y, bueno, la función de que cumplan con los alimentos es poder donarlos a las instituciones de Matanza que lo necesitan. A bailar, a correr, a divertirme con mis amigas por primera vez. ¿Le parece bien tener el lema de Ni Una Menos? Me parece una buena obra. Fabulosos. Es algo que hay que seguir. Adelante y la violencia de género. Perfecto, sí. Muy buena la convocatoria que tuvimos. Muy bien.